Además de sus atractivos, como son las zonas arqueológicas, sus monumentos históricos, la iglesia matriz, su campanario y el monumento en la Plaza Mayor a Francisco Inca, toda la zona de Huarochirí se caracteriza por su música y la Huaytambo no se queda atrás. Tenemos en ellos a grandes músicos que a través de la historia nos dieron a delictar el sonido característico del instrumento llamado saxo. Hoy la Huaytambo nos sigue brindando esa oportunidad de seguir deleitándonos con esa hermosa música que caracteriza al saxo huarochirano. La nueva generación con John Bernable y nuevos músicos que van saliendo. Nos han contado también que hoy está visitando la Huaytambo uno de los grandes músicos, director de una banda muy conocida como es la Melodía La Huaytambo. Vamos a tratar de ubicarlo y conversar un poco con él. Vamos a ir a ver si los encontramos. Acompáñenos para seguir disfrutando de las vistas de la Huaytambo. Bien, nos encontramos ya en la casa del señor Noel. Vamos a ver si lo encontramos. Señor Noel. A ver, señor Noel. Estamos con suerte, ¿eh? Sí está. ¿Quién habla? Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Bien, bien. Muy bien, qué gusto. Aquí, hablábamos de que si nosotros venimos a la zona de Huarochirí, vamos a escuchar algo muy particular, que es la música con saxo. Y uno de los grandes músicos que la Huaytambo nos ha brindado es el señor Noel Pulpulivia Astomania, músico y director de una de las bandas más conocidas de la Huaytambo, que es Las Melodías de la Huaytambo, más conocidos como los Bacancitos de la música huarochirana. Muy bien, con él vamos a dialogar un poco, a ver que nos transmita y que nos comente algunas de sus anécdotas. Señor Noel, ¿qué tal? ¿Cuántos años de músico? Bueno, sinceramente, 55 años ya de música, que entré para 55 años tocando, desde la edad de 17 años. Hasta la actualidad sigo continuando con la música, mi querido Gabriel. ¿Qué nos puede contar de su banda, Las Melodías de la Huaytambo? Bueno, Melodías de la Huaytambo es ya pues la reciente que está en actividad. Pero yo había salido acá, esta es mi tierra, la Huaytambo, donde yo he nacido. Yo he nacido allá en un sitio bonito que se llama Huasquiche. Ese orgullo que tengo de ser la huaytambino, y te agradezco que estás también un hijo de tierra lejana como es usted, acá con la familia, me satisface y estoy para sus preguntas, mi querido Gabriel. Bien, nos han contado también que parte de su familia integra esta banda de la Melodía de la Huaytambo. ¿Quiénes lo integran, sus familiares? Ah, tengo mi hermano menor, se llama Edwin Pulpulivia Astomania. Él es mi hermano menor, toca el instrumento de clarinete. Así que con él hemos fundado la Melodías. Así es, pero él reside acá, pues. En su trayectoria de músico, señor Noel, ¿en cuántas bandas integró usted? Bueno, me formé en el Alfonso Ugarte de la Huaytambo, bajo la dirección de un señor Melacio Huamanyaure, que está en paz descanse ya. Ahí pertenecí al Alfonso Ugarte un tiempo, por los años 1957 al 59. Después de ahí formé un grupo que se llamó la banda musical Los Aborrecidos, con residencia acá, con los socios, el señor Rodrigo Zabaleta, don Claudio Belén, don Claudio Zabaleta, que le dicen el Choclo, entonces León Durán. Eso hemos formado acá en la Huaytambo. Por los años ya 65 hago mi residencia a Lima, pues ahí ya es donde ya formo las Melodías de la Huaytambo, en compañía también ya con los hijos músicos de acá, y ahí es donde le encuentro a Marcelino Belén, que está en paz descanse, Antonino Belén, y así con los parientes que hemos hecho, ahí sale las Melodías en el año 1972. Así es. Bien, hoy ya en Lima no es difícil ya escuchar la música huarochirana. Día a día la música huarochirana va invadiendo el sector limeño, y una de las bandas infaltables en todas las actividades es la banda Melodías de la Huaytambo.
Vamos a aprovechar esta oportunidad para pedirle al señor Noel que nos deleite un poco con ese saxo maravilloso que él sabe tocar. Bien, señor Noel, entonces le invitamos a que nos deleite y así poder brindarle al público algo de sus melodías. Vamos a brindarle una música costumbrista, pues, de acá de este sitio, la Guaitambo. Y lo tradicional acá es la negrería, los negritos, el baile de los negros, ¿no? A ver, muchachos, ustedes también para que aprendan a bailar negro. Entonces, vamos a interpretar esta bonita música que es Los Negritos. Es un triste que se llama el Pachahualay, es la despedida de los negritos. Y dice así, pues claro. Hemos escuchado una música muy conocida, interpretada por el señor músico y director de la banda Melodía de la Guaitambo, el señor Noel Puipulivia. Él nos va a interpretar ahora un huaynito también bastante conocido, así que muy bien, vamos muchas gracias, a escucharlo. Mi querido Gabriel, Rosina, agradezco justamente la visita, pero a pedido de ustedes y esto... Voy a interpretarle un huaynito netamente de la guaitambino. Es creación de mi padre Antonio Puipulivia Rojas, que está en paz descanse, ¿no es cierto? Él ha creado ese huaynito que se llama Rosalito Hermoso, que eso ya lo hemos grabado, ¿no es cierto? Pero para gran recuerdo de ustedes, lo voy a... A ver, muchachos, aplausos para el bravo, bonito eso.
Tierra la guaitamina, sí, de todas sí. maneras, y qué bonito estar acá. Muy bien. Muy bien, encantado, Rosina, así es, estar aquí en tierra. Sí, la mi sobrina, pues, de Hilda, su hija. Yeah, así es que de todas maneras, la futura gente de la Guaitambo, pero mal que se van a Lima. Sí, pues. Muy bien, muchachos. Bueno, unas palmas para Gabriel y Rosina, pues, un aplauso para ella. Gracias, por muchas gracias. Por trabajo, por este lindo trabajo de reportaje que Grupo Force, tierra, saludo ¿no? de el Grupo Force. Los hijos de Hilda, en la Guaitambo querido. Exactamente, muy bien, muy bien. Ya Tito, ya. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, ya nos estamos viendo de todas maneras. Ya. Ya, chao, Tito. Chao, Gabriel, de todas maneras. Muy bien, Tito.